¿De acuerdo? Esto, siempre que haya algún tipo de conflicto, siempre que haya algún tipo de conflicto, es lo que vamos a hacer. O sea, no sabes si uno ha ganado o lo que sea, pues entonces hacemos piedra, papel, tijera. ¿De acuerdo? Pues venga, preparados, ya. Esto era solamente una prueba, pero desde ahora ya. Venga, sentaros y ahora ya, desde ahora ya siempre vamos a empezar con el cambio de posición inicial, ¿vale? Nos ponemos espalda con espalda. Cuando hay un conflicto. O sea, no sabemos quién ha ganado. No sabemos quién ha ganado. No sabemos quién ha ganado. O algo así. ¿O hay algún problema? Piedra, papel, tijera. Antes me han dicho que no se escuchaba bien lo de... Bueno, hasta ahora hemos hecho la fase cero del juego, en la cual era una fase en la que no había puntuación. Vaya, había puntuación, pero la recordabais. Era solamente para igualar los equipos. Ahora vamos a hacer... Ya están hechos los equipos y están mezclados los que... Está hecho para que los que ganen y los que pierdan estén mezclados. Entonces lo que vamos a hacer, los que han ganado antes más veces y los que han perdido más veces estén mezclados, ahora lo que vamos a hacer es el sistema este de puntuación. Estamos en la fase 1 del juego, en la cual vamos a incrementar con algunas cosas diferentes. Por ejemplo, cuando yo silbe será impar, y cuando dé una palmada, par. ¿De acuerdo? Y si dice impar, yo soy impar. El impar, exacto. Bien. Entonces, lo tenéis claro, ¿no? Cuando silbe, y también vamos a incrementar con otras variables. Entonces, ahora, por ejemplo. Eso es silba, Isma. Otra vez, venga, volvemos abajo. Sí, ya os ponéis, según el que haya ganado, cambiéis de sitio. No, este no era de prueba, Vicky. Nadie puede estar en el centro. Guille. Bien. Exactamente. Bien. Ahora vamos a poner otra cosa. El número cero es par o impar. Neutro. Neutro. Vale, pues como es neutro, cuando yo diga cero o diga las palabras igualdad, equilibrio, empate, cero, igualdad, equilibrio, empate, lo que tenéis que hacer es ir rápidamente a la línea de fondo, tocarla, a vuestra línea de fondo, tocarla y volver a la posición inicial. ¿Pero cómo perder? Ah, bueno, pero eso es porque ya vas perdiendo, tienes desventaja, tendrá que haber alguna ventaja para el otro, ¿no? Tendrá que haber alguna desventaja, ¿no? ¿Lo había entendido? Sí. ¿Y sigue lo del chiflío y la palmada, no? Sigue el chiflío, la palmada y todo lo demás. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, equilibrio, igualdad, empate o cero, ya cuando diga equilibrio, empate, igualdad o cero, entonces ahora, por ejemplo, vamos a decir... ¡Cero!
es suficiente con tocar la línea de fondo, no hace falta irse a la portería. Según hayáis ganado, cambiar la posición. Según hayáis ganado, cambiar la posición. Venga. Según hayáis ganado, cambiar la posición. Venga. ¿Alguien ha ganado y alguien ha perdido? Venga. Vale. Bien. Sé que os encanta esto. Sé que os encanta esto. Si antes iba ahí uno para allá, ha ganado este de este lado, pues venid uno para acá. Ahora me ha ganado ella, estábamos ahí donde me... Venid para acá. No, ¿ha ganado ella? Ha ganado ella. Pues otro para allá. Al segundo línea. Si estabais aquí, si estabais aquí, os teníais que poner ya aquí. Sí, pero es que nos hemos ido ahí porque, o sea... Vaya, que no da ahí una. Las dos veces al revés, sí. Vale, bien. Ahora vamos a otro... vamos a ver. Sé que hay cosas que a veces piensan que los juegos, las clases de educación física, pues que no hacen pensar a la gente, ¿no? Yo pienso todo lo contrario, que sí. Entonces vamos a ver si de verdad os hace pensar a vosotros. Por ejemplo, cuando yo diga la palabra operación, operación significa que voy a decir una operación matemática o una operación relacionada con lengua, que es, por ejemplo, contar las sílabas de una palabra. Si la palabra es par o impar, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Según la sílaba, ¿no? Según el número de sílabas. ¿Vale? Según el número de sílabas. También puedo decir eso, operación, ¿vale? Entonces ahora digo, vamos a probar con una operación matemática, ¿de acuerdo? Entonces digo, por ejemplo, vamos a ver. Esto, claro que cuenta. Operación. Y digo, 3 al cubo. ¿3 al cubo qué es? ¿Qué es? Bien, vale. Venga, volvé al sitio. Era 27. ¿No se ha escuchado bien? Vale, lo intentaré decir mejor, Ismael. Venga, vamos, volvemos al sitio. Volvemos al sitio a donde estéis según la puntuación. A donde estéis según vuestra puntuación. Bien, ahora, ¡par! Arriba. Hasta que no estás arriba no puedes pillar. Bien. Esta fase es la fase, todavía estamos en la fase en la que estamos con algunas operaciones, que es la fase 1, pero la vamos a ir acabando porque vamos a empezar en la 2, en la que vamos a incrementar con algunas palabras más. Pero ahora vamos a decir algunas palabras para que, voy a decir operación, y voy a decir alguna palabra para que contéis las sílabas. ¿Vale? Por ejemplo, canasta. Bien, si alguien llega al final, lleva una ventaja de 6, le damos una puntuación a su equipo de un aro y no pierde esa puntuación. Bien, porque ahora entre fase y fase vamos a hacer una puntuación entre vosotros. Bien, nos sentamos. Venga, rápido. Claro, cada uno en su línea, Álvaro. Venga. Bien, ahora... Bien. Bien. Ahora
Ahora, operación. Camión. Camión es par. Es par. ¿Sabéis lo que es un diptongo? Diptongo. Diptongo. Vale. Vale. Bien, bien. Poneros cada uno en su sitio. Venga, en su sitio. Vale. Bien. Cada pareja, por favor, ahora mismo, cada pareja, donde están, quiero que los amarillos y los rojos contéis cuántos puntos lleváis sobre vuestro compañero. O sea, si ellos están aquí, el amarillo lleva 4 y el otro menos 4. Solamente vamos a contar los positivos, vosotros estáis a 0. Entonces, amarillos, ¿cuántos llevas? 4, 2, 6, 7, ¿cuánto? 7, 9, 13, 17 y 21. ¿Y los rojos? ¿Rojo? 2, 4, 5, 5, 9, 21 a 9. Volvéis al sitio inicial, al centro todo. Hemos contabilizado aproximadamente a 5. Cada aro son 5 puntos. Los de aquí tienen 20 y los de ahí le hemos regalado uno y lo hemos dejado en 10. ¿Vale? Hay que ser... Venga.